Buenos días, señoritas, señores, señores estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado Paralelo D, día miércoles, sección central de la UNEDI. Bienvenidas, bienvenidos. Tenemos el trabajo que corresponde a la asignatura de química el día de hoy, 7 de abril del 2021. Iniciamos la segunda parcial. Por favor, van a tener el tiempo necesario para que ustedes puedan responder su asistencia. Señoritas, señoras y señores, Aguirre Allison. No está. Las otras semanas sí ha asistido, lamentablemente Aguirre Allison solamente ha entregado un trabajo que ha estado algo mal, el primero, y no ha rendido ni la prueba. Arias Diego. Ok, si se le escuchó algo por lo menos, todo asistido, la primera clase igual, creo que es uno de los que contestaron sobre alguno de los científicos que no tenía por qué ponerlo, los demás están haciendo bien los trabajos y la prueba tiene 8. Ayala Jade. Presente, listen. Ok, ha empezado bien, ha asistido todo. La tercera semana no ha entregado el trabajo y su examen terrible. Estudien, por favor. Cero. Dicen, lo que pasa es que yo estaba rindiendo y me salí y después cuando ya me metí de nuevo ya me salió Está todo ahí, los está todo ahí resultados. revisado, ahí indica todo, ha hecho y está calificado. Así de sencillo. Si usted no ha hecho alguna pregunta y sale de que no ha visto ni la pregunta respectiva, todo queda grabado. Así es que ya depende de ustedes, como les dije, que tengan un buen equipo. Es su responsabilidad para que realicen bien el trabajo y estudien correctamente. Barros Leslie. ¿No está? Buenos días, Licen. ¿Quién es Barros Leslie? No, Naomi Sánchez, ya Por activo la favor, cámara. cuando les tome lista, ahí me dicen. Tengo la bondad, sí, ya le dejé ingresar. Quédese ahí hasta cuando le nombre, por favor. Bernardo Pamela. No está. Bernardo Pamela, creo que ya prácticamente está perdida porque 4 semanas no ha asistido, no tiene un trabajo ni tiene la prueba. Cabrera Jocelyn. No está. Presente. Por favor, tiene el tiempo para que pueda indicar. Cabrera Jocelyn, todo entregado. No, excepto la semana 2, que no está el trabajo de clase y la prueba tiene 9. Así ya se sacarán los promedios. Necesito que existan la nota de la segunda parcial para tener los promedios verdaderos totales. Carrera Melanie. Presente, listen. ¿Qué vamos a hacer con usted? Usted no ha faltado la primera semana se ha matriculado, la segunda ha faltado, no tiene ni un trabajo. Y usted ha entrado a la prueba, ha visto y se ha ido. Ahí queda grabado. Y no ha rendido. Recuerden de que si no envía trabajos y no hace la prueba, usted tiene cero. Cualquier cosa fuera de tiempo tiene que justificar a través de inspección general presentando sus justificativos. No es que porque no ha rendido o porque se ha ido, se le pone una nota. No. Lamentablemente eso llevaría a que puedan quedarse al supletorio, al remediar, al de gracia y hasta perder el año. Cuarán Jaider. Presente, dicen. Usted no ha presentado la primera semana, la tarea de clase, ni la segunda. Bueno, le puede mejorar porque ha tenido la prueba 10. Ibarra Marlon. ¿Está señor Marlon Ibarra? No está. Sabe llegar atrasado. Imbaquingo Jonathan. Presente, licenciado. Ok, toda asistencia. La segunda semana, algo ha fallado ahí en la segunda semana, lo demás está entregado. No ha rendido la prueba, lamentablemente. Jara Anaet. Presente, licenciado. Aquí no es explicación, solamente estoy dando información. Cualquier cosa a través, como ya les indiqué y les expliqué. Jara Anaet me dijo presente. Presente. Todas las asistencias, todo entregado. Igual la segunda semana.
algo ha fallado en el trabajo, pero sí tiene nota 9.5 cuando digo algo fallado. Y le aprueba 10. Mejía Christopher. Presente, Licen. Usted ha faltado las dos primeras semanas. No ha entregado el trabajo la segunda semana ni de la tercera. Tiene 6 en la prueba parcial. Molina Blanca. No está. Sí, porque se ha matriculado la segunda semana. La tercera no ha venido. Ahorita la cuarta, nada. Digo, la quinta. No ha venido ni la prueba y no tiene ni un trabajo. Muñoz Araceli. No está. Ha entregado todo. La prueba 8. Pilco Miguel. Presente, Licen. Asistido a todo. La primera semana ya sabe que ha tenido ahí esa falla. Igual la segunda semana, trabajo tampoco ha estado completamente correcto. La prueba tiene 10. Quevedo Lorena. Lamentablemente tiene ya 5 faltas. En asistencia no tiene ningún trabajo y ni tampoco la prueba. Gilka Luz. Presente, Clara. Presente, ok, apenas se le escucha. Gilka dice, tiene entregado todo, está bien. La segunda semana algo ha fallado y en la prueba tiene 10. Kimbia Jocelyn. Presente. Kimbia ha asistido a todo, la primera semana ya sabe que ha contestado mal, la segunda semana algo ha fallado y la prueba 9 sobre 10. Rodríguez Gilson. No está. No le está entregado casi en las mismas circunstancias. Por favor, ¿quién es Gilson Rodríguez? Por favor, ya estoy pasando. Tiene el tiempo suficiente, su responsabilidad es para el tiempo. La primera semana ya sabe que ha contestado mal, la segunda semana también ha tenido una falla y la prueba tiene 8. Sobre 10 es todo esto. Sánchez Israel. Tampoco el señor Sánchez ha asistido. Faltaba todas las clases y no ha atendido tampoco la prueba. Oír, ¿qué haremos? Sánchez Naomi. Presente, Licen. Todo asistido, la primera clase, la primera trabajo ha tenido alguien una falla y la prueba tiene 10. Sandoval, Fátima. Es otra persona, Sandoval, que no ha asistido a ninguna clase y tampoco tiene la prueba. Suárez Jordan. Presente, Licen. Todo asistido. El segundo trabajo pésimo, mal. Pero bueno, hablo mal porque tiene 7.5. Está lo que no corresponde. Y la prueba tiene 10. Ulloa, David. ¿No está Ulloa? Veamos, están ahí queriendo ingresar justo Gabriel Ibar. Dentro de ellos. ¿Está Ulloa, David? Sí, dicen. Ulloa se ha matriculado la segunda semana, ha entregado todo. La segunda semana el trabajo no ha sido el correcto, no está todo completo y la prueba ha tenido 9. Buenos días, licenciado. Disculpe, el internet no funciona. Por favor, para la próxima, justo se salvaron porque estoy yo tomando ahorita lista. Si estuviera yo en clases, no entra nadie, ya saben. Sí, licenciado, disculpe. Vega Diana. ¿No está Vega Diana? Yanzapanta Giovanni. Presente, Licen. ¿Qué diría de usted? Los trabajos son buenos. Buenos, bien elaboraditos. Y hasta la prueba tiene 10. Se está haciendo todo correctamente. Gracias. Pues, con el Barros Leslie que acaba de ingresar. Sí, Licen, disculpe la. Ya sabe, la próxima no menta. Barros Leslie. La primera semana es la que ha contestado mal la pregunta, lo demás ha estado aceptable, bien los trabajos, mejor dicho, y la prueba tiene 9. Y otra persona también ingresó, también típico, el señor Ibarra, por favor,
la hora de clase es 10 para las 10, digo 10 para las 11. Ya saben que si ya pasa la hora y estoy ya trabajando, no dejo ingresar a nadie. Señor Ibarra, ¿está ahí? Sí, licenciado. Señor Ibarra, a ver, vamos, ¿cómo está usted? La primera, el primer trabajo ha contestado mal, el segundo trabajo de contra mal, hay que mejorar, y la prueba tiene 4, hay que mejorar. Ya sabe cómo trabajamos conmigo. Si no quiere realizar el trabajo correctamente, tendrá notas bajas. Entonces, con esa información rápida, por favor, no quiero dar notas porque después hay los reclamos. Esta es nota sobre 10. Luego, al final, se tiene que transformar a 6 puntos, porque a esos puntos se suman el portafolio, la evaluación, autoevaluación que realizan ustedes, evaluación total. Y eso es lo que suman los 10 puntos. Entonces, si alguien tiene realmente 10, se hace el recálculo y tendría 6. Pues tener mucho cuidado porque algunos me dijo que tenía 8 y me voy con 5. Es nota a toda 10, pero tiene que recalcularse más adelante. Estoy mencionando para que tengan ustedes la idea nada más. Por eso no doy la nota, la parcial es tanto. Ya se sabrá, sobre todo cuando terminemos la segunda parcial y el examen, ahí serán las notas reales. Pero ya con anticipación estoy indicando. Repito, las personas que no han entregado trabajo, está abierta las asignaciones, no he cerrado. Pero con la característica de que usted pasa el tiempo y entrega los trabajos, pues la nota será cada vez más bajo. Porque no tiene la misma nota de aquella persona que se sacrificó, hizo un trabajo correcto a tiempo, que aquella persona que entrega después de una semana, de 2, 3 al mes. Sí, hay algunos estudiantes que han entregado así. Y aquellos que no han vendido las pruebas, no es que se les borra o se les pone 10, tienen 0. Cualquier cosa fuera de tiempo, tienen que hacer el proceso de justificación a través de inspección general. Entonces, estoy indicándoles correctamente. Y todos los trabajos tienen que ser enviados a Edmodo, por favor. Hay alguien de este curso que me ha enviado en la noche. A mí, recuerden que yo borro todos los mensajes de mi celular, por eso queda grabado en Edmodo. Bien, con esas indicaciones pasamos entonces a la segunda parte. Deben tener ustedes en su material listitos, no solamente escuchando, deben tener ahí el cuaderno de anotación, su cuadro de la tabla periódica, la hoja que les envíe de los estados de oxidación, etcétera, con el fin de trabajar correctamente. Ya depende de ustedes. La tabla periódica en esta semana. ¿Qué dice ahora si entramos directamente al tema de tabla periódica? Permite establecer relaciones entre los diferentes elementos, sus propiedades y su comportamiento químico. En 1879 el ruso Dmitri Mendeleev y en 1870 el alemán Lothar Meyer de manera independiente presentaron una tabla periódica de 63 elementos. A ver, en resumen. Estos dos personajes, Dmitri Mendeleev, que es ruso, y el alemán Meyer, presentan una tabla periódica más actual, lo que significa que ellos tomaron también referencia de otros sabios que hicieron también propuestas de posible tabla periódica. ¿Por qué? Porque no se olviden que la química todavía no era considerada al inicio como ciencia. La química era hechicería, era brujería, era la alquimia. Si no me cree, vaya, busque la historia del desarrollo de la química. Y dentro de ello, pues, estaban justamente como hechiceros, magos, brujos, porque sabían las características de los elementos químicos. Basado en eso, para obtener la información de estos sabios, comenzaron a estructurar cuadernos, ¿no?, anotaciones e información, y algunos, para hablar el mismo idioma, comenzaron a elaborar lo que sería la tabla periódica. Entonces, la tabla que tenemos ahora resulta de un estudio largo, ampliado, de muchos investigadores, pero de ellos los principales, los que ya presentan algo bien estructurado, son Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer, especialmente Dmitri Mendeleev. Esta es la tabla periódica que estamos viendo desde varias semanas, donde están los metales fuertes, los metales de transición, otros metales, metaloides, no metales, gases nobles o raros. Y estos elementos denominados transuranidos son elementos hechos en laboratorio, inventados por el ser humano. El uranio es el elemento número 92. Desde el 92 hasta el 126 que existe actualmente, son elementos diseñados, inventados por el ser humano.
y muchas veces son radiactivos. Aquí tenemos, la vez anterior también hablábamos de los alcalinos terrios, los terrios, los carbonoides, etcétera, nitrogenoides, calcinoides, los halógenos, gases nobles o raros. Revisar un poquito eso, eso está aquí también en su libro, indicando la ubicación y a qué corresponde. Perfecto. La tabla periódica no, nos da un sinnúmero de informaciones. Vamos por los periodos, porque aquí tenemos periodos. ¿Qué son los periodos? Regreso a la tabla periódica. Nos ubicamos en la tabla, toda tabla periódica tiene en la parte izquierda números, especialmente que van del 1 al 7, algunas ya tienen el número 8 por los nuevos elementos químicos. Pero nos interesa es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya hablamos sobre todo en distribución electrónica, este indica el número de niveles principales que tiene el elemento, ya saben eso. Si no entienden, revisen por favor, especialmente los videos de las clases anteriores. Eso también es otra cosa. Si no entiende o no sabe cuál es la tarea, vaya, el video lo subo máximo en horas de la tarde, noche, a partir de las 6, 7 de la noche estoy subiendo máximo. Porque de aquí hasta bajar, renderizar, tengo que subir a YouTube y se demora. Ustedes saben los que manejan esas redes sociales. Y luego enlazar de YouTube a Edmodo. Y eso no es una situación simple. Y como tengo que en la tarde trabajar en otra institución, es la universidad, entonces ya no tengo el espacio, tengo que trabajar allá y dar clases allá. Por eso en la tarde-noche. Y por eso también en la tarde-noche está la asignación, por aquellos personajes que a la 1 de la tarde me están diciendo, no hay nada en el modo para subir la tarea. Le estoy diciendo, elaboren, desarrollen, tengan listo, tarde-noche está listo. La tarea de clase la pueden enviar hasta el día siguiente, es decir, hasta el día de mañana, por ejemplo, la tarea que envié hoy. Bien. En los otros videos ya habíamos hablado de estos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es el número cuántico principal, e indica el número de niveles principales que tiene este elemento. ¿Cómo se lee? En forma de fila, es decir, todos los que están hacia la derecha corresponden o tienen este único nivel, que es el 1. Por ejemplo, 1 tiene hidrógeno y helio, se acabó. 2 niveles tienen litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Se acabó. 3 niveles tienen sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón. Podemos jugar así y eso es importante. Vayan ustedes con su tabla. Le digo, ¿en qué nivel o periodo? Vea, nivel o periodo por el término utilizado en la tabla periódica. ¿O cuántos niveles? ¿En qué periodo está ubicado el bromo? Ah, el bromo me acuerdo que es no metal. Voy buscando bromo. Aquí está. ¿Cuál es el periodo? Voy acá a la parte izquierda, es el periodo 4. Les digo a ustedes, ¿en qué periodo o cuántos niveles principales tiene el francio? Francio, me acuerdo que ese es metal y estaba en la familia 1. ¡Listo! Aquí está el francio y está en el periodo o nivel 7. Eso es todo. El mercurio, a ver, el mercurio es un metal en estado líquido. Está en los metales de transición. Mercurio, aquí está el mercurio. ¿Cuántos niveles son? Voy a la parte izquierda, aquí está. Ese es el periodo o niveles de energía principales. Está en el número 6. Eso es todo. El radón, ¿cuántos niveles? Acá el sexto nivel. Listo, se acabó. No estoy preguntando el número atómico. Entonces, hay que tener claro el número atómico Z del radón sería 86. ¿En qué nivel? En el sexto. Perfecto. Eso es la primera parte. Eso es lo que está indicando. Por ejemplo, en nivel 4 están potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, arsénico, selenio, bromo, criptón. Todos estos están en nivel 4. Vamos a ver arriba con la tabla periódica, nivel 4, todos estos. Y todos estos tienen entonces 4 niveles de energía. Está en el cuarto periodo. Eso es todo. Si no entiende, revise nuevamente, vea su libro y revise este video las veces que sean necesarias. Vamos, familias de los elementos y grupos. Son dos cosas diferentes. Aquí a veces le ponen lo mismo. No. La familia está dada aquí por el número de elementos o de electrones que tiene en su última órbita. Y la familia son dos. A y B. La primera es familia 1A. Toditos que están en forma de columna hacia abajo pertenecen a la familia 1A. ¿Por qué? Porque tienen en su último nivel de energía un solo electrón. 2A van a tener dos electrones, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, horario.
Pasamos al otro lado, que está 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Miren, no existe ninguna familia 9A, peor 10, porque el máximo de electrones en su última órbita son 8. 8. Ahí tiene una respuesta, ¿por qué solamente hay hasta la familia 8? Y tenemos estos elementos de transición que en cambio son la familia B. Repito, la familia 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Y los elementos de transición son la familia B. Y tenemos 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Entonces aquí tenemos la familia. Y todas las tablas periódicas deben tener. Son dos familias, familia A y familia B. Y dentro de ellas se van diferenciando por el último nivel. Especialmente esto se aplica directamente con la familia A. La familia, por ejemplo, la familia 8A, que son los gases nobles dorados, helio, neón, argón, criptón, en su última órbita tiene máximo de 8 electrones, excepto el helio, porque el helio tiene solo 2 electrones. El neón, el argón, el criptón, el xenón, tienen 8 electrones en su última órbita, es decir, está completando la regla del octeto. Perfecto. Grupos, los grupos también están numerados, muchas veces en el centro o aquí en la parte superior. Y ahí sí están numerados del 1 hasta el 18. Entonces, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Si yo le digo, ¿cuáles son los elementos del grupo 18? Son los elementos gases nobles o raros. Eso es, grupo 18. Aquí en la parte superior, aquí en esta tabla periódica que es sacado del libro del Estado, en la parte superior izquierda, fuera del cuadrito, ahí está el grupo, 18. Por ejemplo, digo dos cosas. El carbono, indíqueme el periodo y el grupo y la familia, tres cosas. El carbono que está aquí, está en el periodo 2, pertenece a la familia 4A y es del grupo 14. Toda esa información tengo que saber y colocar. Así de sencillo. Así manejamos. Voy a hacer otro ejemplo. El calcio. El calcio está en el periodo 4, pertenece a la familia 2A y pertenece al grupo número 2. Grupo número 2. Esos son los que tiene que ver directamente. Y sí que quiere ver característica, es el metal alcalino terrio. Alcalino terrio. Bien. Así es como se maneja. Entonces, cuando usted está trabajando, sobre todo en un laboratorio, está trabajando en química, dice, por favor, dame características de los alcalinos o de los alcalinos, de los terrios. Me gustaría, de pronto, características de sus orbitales del aluminio. Listo, el terrio aluminio es la familia 3A, el grupo 13, y está en el periodo 3. Perfecto. Así de sencillo. Eso es lo que sirve la tabla periódica. Ubicarnos y realizar el trabajo respectivo correcto. Ya tenemos grupos y familias. Ahí está. Periodos. Aquí está un cuadro más fuerte. Los grupos o familias. Grupos 1, 2. No es grupos o familias. Ya sabe que familia 1A, 2A. Grupos es otra cosa. Grupo. Que están hasta el 18. Aquí está hecho un resumen. Y aquí están colocados los hasta los colores. Alcalinos, alcalinos. Rojos. Todos los rojos. Alcalinos. El hidrógeno no es un metal alcalino terrio, es fuera. Tiene características, en este caso, de metal y no metal, porque entra con más uno o menos uno, ya veremos en la formación de compuestos. Y los demás, sí. Los alcalinos, vea, todos los rojos. Alcalino terrio, todos los rosados, aquí están. Estos otros metales, metaloides, medio verdoso, etcétera. Para la próxima clase, o mejor dicho, en este caso, el trabajo o la tarea de clase, tiene que llenar este cuadro especialmente con... Y podríamos hacer muchos elementos, pero con dos es suficiente. Yo le estoy dando aquí el ejemplo cómo tiene que llenar. Tiene que poner el nombre del elemento, el símbolo del elemento, Z, que es el número atómico del elemento, número de protones, no se olvide. La vez anterior ya sabían clarito. Z mayúscula, que es el número atómico, indica el número de protones y el número de electrones. El número de niveles o periodo, la familia que corresponde y el grupo. Veamos. El oxígeno, Z8, veamos. Tabla periódica, está el oxígeno. Z es el número 8. Este sí es el número atómico, Z es el número 8. Está en el periodo 2.
forma parte de la familia, en este caso 6A, y del grupo 16, y es un no metal, es grupo de los no metales. Entonces, lleno todo esto de acá, no le he pedido de qué tipo de elemento es, que mejor. Símbolo, oxígeno, Z8, el Z le da número de protones, número de electrones. En la última clase revisábamos cómo se distribuyen los electrones, les di paso a paso, entonces ustedes tienen que, es más, les subí también un video que les di la clase el día sábado, porque como esa clase que no pudimos tener aquí en mi casa, no tenía la pizarra, tuve que buscar otro sitio para poderles dar clase, porque se cortó el internet, se fue el internet, se dañó. Entonces, les subí también el video del sábado, que ahí sí se les explicaba paso a paso. El número de periodos es el 2, que ya habíamos visto, y familia 6A, y el grupo 16. Eso es todo lo que corresponde y tiene que llenar. Tiene que hacer lo mismo y revisar su tabla periódica con el estroncio y con el yodo. Tendrán que revisar dónde está e ir cumpliendo todo esto que acabamos de mencionar. Para la próxima clase deben traer la tabla periódica, que igual trabajaremos con esto, y los estados de oxidación que se les ha subido, a pesar de que ya revisaremos un poco más adelante al respecto. Entonces, cumplir correctamente a tiempo, hacer la tarea que se le asigna, no cualquier cosa. Las cosas que se le envían aquí son cosas que se les está explicando en clase. Son cosas sencillas, fáciles, que si no entiende puede repetir las veces que sea necesario el video cuando ya suba. Entonces, ya es responsabilidad suya. Y si no entiende, puede revisar su libro, su cuaderno, puede revisar otros videos en YouTube. Ahora tienen la posibilidad enorme. En mi tiempo tocaba salir a las bibliotecas, y las bibliotecas no tenían ni siquiera los libros. Entonces, pasábamos con eso y teníamos que buscar hasta profesor que nos indiquen. Y era muy carísimo el pagar las horas a los profesores. Aquí pueden revisar las veces que sean necesarias. Y cumplir acá.